verdad que ha sido un año redondo, un año bastante fructífero, porque bueno, las actividades deportivas han sido bastante importantes las que hemos desarrollado, con el culmen de que fue el Campeonato de España de clase fin, pero también hemos tenido aquí a gran parte de la flota olímpica de 470 entrenando a nivel mundial, y de la clase fin también, de participantes de otras nacionalidades que vinieron aquí a entrenar nuestras aguas para, como preparación para ir a Londres 2012, y también pues, la participación en su cuarta olimpiada de Rafael Trujillo en el 2012, con un diploma olímpico bastante difícil de conseguir, con bastantes problemas que tuvo, pero vamos, la verdad que, como siempre, intentando hacer lo mejor posible y desarrollar deporte de la vela para toda la ciudad. Imagino que se lo dedicáis a todos los deportistas de remo, a todos los deportistas náuticos que están presentes también en ese Real Club, y sobre todo, bueno, para animar, ¿no?, me imagino, que sigan practicando este deporte. Sí, todos estos premios nos dan el empujoncito que necesitamos para el trabajo diario, para continuar con la labor de tan complicada que es la celebración de campeonato y la participación de nuestros deportistas por toda Andalucía. Y esto nos ayuda y nos dice que estamos en el buen camino, que estamos haciendo lo que debemos. Y aquí